damas y caballeros. La primera lucha de esta jornada de Guerreros de la Lucha Libre. En la esquina de la izquierda, él es el enmascarado, el despiadado, No Mercy. En la esquina a mi derecha, él es el autoproclamado Cemental de Renca. Él es Alejandro el Rico. Cuando usted diga, señor árbitro. A la toma de árbitro. No Mercy se aplica candado lateral. Voy a dar cuerdas, reverso, trae el lazo. Ranita, zancadilla, uno, no llega ni a uno. Señor árbitro, no se ponga entre medio. A las cuerdas, el látigo irlandés. Lazo al cuello, derriba. Alejandro, uno. Solamente uno. Encontró a Alejandro. Una variante de candado de dormilona. No se rinde, No Mercy. El banquillo al estilo clásico. Uno, dos, solo dos. Dos machetazos al pecho. Lo cambia de esquina. Látigo para la esquina. Otro látigo cruzando el ring. Patada. Y le pedimos a los niños que por favor no se acerquen tanto al ring, puede ser peligroso. No Mercy está en la tercera cuerda. Va a buscar altura. ¡La planchota! Pero no fue por el conteo. No Mercy quiere seguir castigando a su oponente. Punta 10. El antebrazo a la espalda. ¡Sí! ¡Nos fuimos afuera del ring! ¡Ya nos fuimos a los hardcore! ¡No Mercy! ¡Cuidado! ¡Está en triple altura! ¡Tercera cuerda! ¡Planchota! ¡Brutal la plancha, mi alma! ¡Espectacular, señor! ¡El despiadado haciendo gala de su técnica! Niños, por favor, no intervienen en el combate. Alejandro entra con problemas. Lo regresa al ring. Alejandro el Rico, que todos pensamos que se había retirado hace un par de meses. Pero no, no, no. La pasión es más fuerte. Y de seguro es esa pasión la que lo mantiene siguiendo en este combate. Todo lo incorpora. Tremendo slam. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se incorpora. Una variante de plancha y machetazo. Slingshot desde la tercera. No, no, pero no va por la cuenta. Nuevamente va a buscar triple altura. Domina bastante bien la lucha aérea, No Mercy, y esto ha sido un problema para el veterano Alejandro Enrico. No, espera. Segunda cuerda. ¡Puede ser! ¡Superplex! ¡Uno, dos, solo dos! No Mercy en el contraataque. Alejandro Enrico en el contraataque. Ambos están tendidos. No Mercy de primero en incorporarse. Ataca No Mercy. A las cuerdas, falla el lazo. ¿Qué va a hacer? ¡El tijerazo, la tijera! Cortita y precisa. Uno, dos, solo dos. No Mercy sigue dominando al ex campeón Guerreros. Machet, le quema el pecho con un machetazo.
No Mercy, quiero decir, Alejandro el Rico está sufriendo los efectos de sus viejas lesiones. Puede seguir, señor árbitro, revíselo. Lo está asfixiando. Hombre, cuenta hasta 5. Cuestionar el arbitraje del señor Agapito. Agapito Jiménez. Desnucadora giratoria. La juventud de No Mercy se está imponiendo y no le ha mostrado tregua alguna. Otro ataque. ¡No! ¡Esto es un bombazo! 1, 2, 3, y eso fue todo, fue todo. Técnico está revisando, algo le pasó a Alejandro el Rico. No se preocupen, damas y caballeros, es un profesional. Es cuando aprovechamos de recordarle que por favor no imiten la acción que ven en el ring en su casa.